Bueno, y tenemos información al instante. Con todas las medidas de prevención y precaución, Alfredo Mendoza se ha trasladado a Patzún, precisamente a Chimaltenango, donde se ha registrado el primer caso comunitario. A pesar de las medidas que ahí se ordenaron, hay personas que sí están saliendo con alguna autorización que se ha brindado por parte de las autoridades municipales, pero toda esta información la tiene Alfredo Mendoza. Buenos días. Así es, gracias y muy buenos días, amigos televidentes, compañeros en el estudio. En efecto, tenemos información importante. Como ustedes lo han mencionado, nuevamente nos hemos trasladado junto a mi compañero Henry Ávila hacia el municipio de Patzún, Chimaltenango, para darle seguimiento a las acciones que se están realizando por parte de las autoridades en el contexto del cordón sanitario que se mantiene en el lugar. Esto pues con el objetivo de la contención del virus, del coronavirus COVID-19. Hemos estado acá pues desde muy temprano y nos hemos dado cuenta que pues a pesar de las restricciones presidenciales, hay personas que sí están pasando en este lugar con una autorización municipal. Este vehículo pues es un vehículo que transporta combustible. Comprendemos que ellos sí pueden transitar prácticamente en todo el territorio nacional. Sin embargo, hay personas que se dedican a la agricultura que con un permiso municipal sí están pues traspasando estos cordones de seguridad que se han puesto y que pues cuentan con el apoyo de Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala, incluso Policía Municipal. Nos hemos percatado que incluso han pasado camiones y buses cargados de personas que se conducen hacia otros municipios. Una situación pues que preocupa también a las personas de los municipios aledaños, particularmente en este caso a pobladores del municipio de Patzicía, quienes son los que colindan con ese municipio de Patzún, porque pues sí son pues varias las personas que han ya traspasado estos cordones municipales, esos cordones de seguridad, perdón, con autoridad municipal. Esto es pues parte de lo que tenemos que informar a esta hora, y es que pues nos han indicado que son 4 accesos hacia el municipio de Patzún, Chimaltenango, y que estos 4 accesos están vigilados, pero pues las personas sí están logrando pasar por medio de una autorización municipal. Aparentemente pues se nos ha indicado también que las personas que van a trabajar hacia el municipio de Patzún, ellos sí no están pues autorizados a pasar. Sin embargo, las personas que salen a trabajar con la autorización sí están pues transitando por este sitio. Es parte de la información que tenemos a esta hora. Recordemos que ya pues en la última conferencia de prensa que dio el presidente de la República se mencionaban varios casos acá en este municipio, en donde se pues, reporta también los primeros casos comunitarios, y asimismo pues informarles que pues estaban dando también situaciones en torno a nuevos casos. El Ministerio de Salud ha indicado ya en un listado oficial que son 9 las personas infectadas con este virus COVID-19 acá en el municipio de Patzún, Chimaltenango. Es parte de la información que tengo a esta hora para informarles a ustedes. Más adelante me conectaré nuevamente también para poder informarles respecto a cómo están los otros accesos, porque acá pues desafortunadamente nos damos cuenta que las personas sí están pues logrando pasar estos cordones sanitarios por medio de una autorización municipal. Es lo que tenemos que informar a esta hora. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Alfredo, por tu reporte. Realmente es preocupante esta situación. Recordemos que la orden era pues que las personas de este municipio de Patzún estuvieran aisladas porque allí se había registrado el primer caso comunitario. Sin embargo, estamos viendo cómo personas están abordando camiones y de esa manera están saliendo de este espacio. Según la información, ellos tienen una autorización municipal. Sin embargo, vemos aglomeraciones de personas precisamente por la manera en la que se están trasladando. 4 entradas o 4 ingresos de Patzún están totalmente con cordón de seguridad. Esto para controlar las personas que ingresan y de igual manera las personas que salen. Ayer el presidente de la República, Alejandro Yamatei, confirmaba 3 nuevos casos precisamente en Patzún. Las medidas se deben respetar y de esa manera contener y controlar los casos de COVID-19 en el territorio guatemalteco. Por supuesto, más adelante nos estaremos enlazando de nuevo con el periodista Alfredo Mendoza para que nos dé más detalles. Es momento de marcar una breve pausa, pero en breve tenemos más información aquí en Telediario Al Amanecer.